Buenos días, señor. Hoy te traigo ante el altar tres peticiones. Hace años hoy, el 11M, hubo un atentado gravísimo en Madrid. Un atentado terrorista que acabó con la vida de muchos madrileños que iban a trabajar, humildes, sencillos, y la barbarie los pilló en los metros. ¡Cuánta muerte por el terrorismo, Señor! ¡Cuánto sufrimiento! Hoy tocarán las campanas a las 12 para que no olvidemos nunca a las víctimas, que tú les des el descanso eterno, y a sus familiares que siguen sufriendo el dolor de la masacre y la ausencia de los seres queridos. No podemos olvidar el mal, Señor. No podemos tener memoria y olvidarla de las víctimas. La segunda intención, Señor, es que cese la pandemia. Sigue habiendo muchos muertos. Sigue habiendo muchos contagios. Es verdad que son más débiles, pero asustan, acomplejan, hacen sufrir a mucha gente. Para la pandemia, Señor, y da fortaleza a los investigadores, médicos, enfermeras, personal sanitario de los hospitales y residencias. Danos fuerza para seguir trabajando por el bien y la salud de todos. Y la tercera petición, Señor, para la masacre y la terrible guerra de Ucrania. Estamos en un mundo de locos. Los que provocan la guerra, decía el Papa, no tienen en cuenta la humanidad. ¿Por qué, Señor, esta guerra? ¿Por qué esta locura de bombardeos y muertes de niños, mayores, enfermos, necesitados? ¿Por qué ese sufrimiento del Éxodo de casi 2,5 millones?
Qué terrible, Señor. Para la guerra, te lo pedimos de rodillas y con un corazón arrepentido. En esta cuaresma os estoy leyendo un decálogo de ideas para que viváis la cuaresma, la vivamos todos con intensidad y con arrepentimiento. Hoy nos preguntamos, ¿cuáles son los elementos más característicos de la cuaresma? La Iglesia nos propone cada año tres ejercicios a practicar, siguiendo el Evangelio del mismo miércoles de ceniza: el ayuno, la oración y la limosna. No son ejercicios de superación personal que nos vuelvan vanidosos. Son una respuesta al amor de Dios y a su misericordia con nosotros. Por eso con ellos queremos mostrar que lo primero para nosotros es el amor de Dios y el amor al prójimo. Conviene que estos tres ejercicios tengan su forma propia y peculiar en este tiempo, porque el amor no se improvisa, sino que las cosas importantes se piensan, se preparan y se ponen en práctica, Señor. Ayúdanos a ayunar, a orar y a dar limosna. Les diste el pan del cielo. Oh Dios, que este sacramento admirable dejaste ese memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas verdad de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.